Bueno, pues la idea es ver Mr. Sandman. Ahora estoy grabando con el Mac y con OBS. Y bueno, ¿qué es lo que tengo hecho aquí? Pues mirad, en la ventana tengo puesta la batería Anker y el teléfono móvil, porque este es un punto de bastante cobertura. Y lo que he hecho es que estoy descargando desde la aplicación de Netflix la serie, los capítulos que quiero ver, y con este adaptador. Pues es con lo que lo voy a ver en la tele. Una cosa curiosa es que cuando lo he conectado, se ha conectado directamente con Samsung Dex. Interesante. He desactivado el Samsung Dex porque no quería. Y lo que sí he visto es que cuando veo Netflix a pantalla completa, en la televisión con HDMI, pues puedo ver Netflix completo. ¿Cómo se verá la calidad de la serie, de los capítulos? Pues no lo sé, espero que bien. De momento. De momento ya he descargado el episodio número 6. Ya está el 99%. Y voy a descargar el 7 y el 8. Espero que se descargue rápido. Y lo que tenía que haber hecho hoy es que hoy, cuando hoy hemos estado en un pueblito que se llama Suances. Y he estado en un hotel tomando una infusión. Me pongo aquí que hay mejor luz y se ve mejor. He estado en un hotel muy bonito, un hotel en frente del paseo marítimo, no me acuerdo cómo se llamaba. Y ahora como aquí la conexión en Santander, no sé si es que soy yo o estoy teniendo mala suerte, pero hay puntos donde no suele ser del todo buena. Así que me conecté al hotel y tenía una barbaridad de conexión maravillosa. Otro hotel que tiene una conexión muy buena, este no en Suances, sino el Silk en La Concha, es un hotel que he ido varias veces, que nos gusta mucho. Pues estando en la cafetería del hotel, simplemente o poniendo tu número de habitación o registrándote en redes sociales, puedes acceder a internet y la velocidad es colosal. Así que mañana se supone que hace bueno, vamos a ir por esa zona, seguramente pararemos a tomar algo en ese hotel y yo aprovecharé y lo que voy a hacer es que voy a revivir esos tiempos en los que no teníamos datos, planes de datos ilimitados. Pues yo ahora tengo planes de datos ilimitados, pero el 4G no va muy bien, va justito. Es decir, yo creo que estoy teniendo 3, 4 megas de bajada en el punto geográfico en el que me encuentro. A lo mejor cruzando la calle hay 5G, pero yo hablo de donde estoy ahora, en el hotel donde estoy. Entonces, pues lo que voy a hacer es que voy a aprovechar eso, voy a poner otra película de Netflix que queremos ver, que es una de vampiros, que se está estrenando ahora en el mes de agosto en Netflix. Y así vamos a funcionar. Esto es una vuelta al pasado. Back to the past. Vamos a ver qué tal va la descarga. Vamos a ver. S22 grabando con el. Esto de grabar con el portátil se me hace un poco raro, pero claro, es que estoy utilizando. Ah, muy bien, mira, el episodio 6 se ha descargado. El 7 ya casi está listo. Y el 8 pues se va a empezar a descargar en breve, así que genial. Así no hay cortes ni cosa rara. En fin, el S22 tiene 256 de almacenamiento, que para mí es muchísimo. De hecho, nunca lo lleno, siempre lo tengo al 50%. Además, con Samsung, la galería de Samsung te permite sincronizar tus fotos con OneDrive, si tienes OneDrive, y así liberas espacio del teléfono móvil. Y eso lo gestiona todo la galería de Samsung. Y lo tengo así y se nota, se nota. También es cierto que tengo muchísimas aplicaciones y muchas cosas, pero bueno, tengo espacio de sobra, con lo cual mañana a descargar y ya sin preocupaciones
a ver tranquilamente por las tardes, que es la que estamos empleando en ver nuestras series tranquilamente. Y yo dejo el Mac. Aquí tenéis la Surface que tengo al Terry Davis en estas grabaciones que hacía de su vida. Esto es IRL. Terry Davis grabándose desde su furgoneta in real life. Hasta pronto.